Ha sido un largo viaje de 19 horas de duración que el propio Martos inmortalizaba en las redes sociales. La salida se producía ayer desde el aeropuerto de Barajas y allí Martos, en el centro, posaba con sus compañeros de selección en el 3.000 obstáculos, Fernando Carro a la izquierda y Roberto Alaiz a la derecha. El de Huelma llega a Pekín con la moral por las nubes, dado que hace unos días se proclamó campeón de España de la distancia. Lo hacía por vez primera en su carrera deportiva. Esta temporada ha superado en dos ocasiones la marca mínima para estar en Pekín, lo que revela el buen estado de forma en el que se encuentra. Su objetivo es meterse en la final y a partir de ahí no descarta nada. Sí que me veo con grandes opciones de entrar a la final. Creo que estoy en el mejor estado de forma de mi vida, en el que siempre he estado. Y bueno, después de la euforia de ser campeón de España por primera vez en Castellón, pues creo que llego aquí con las mejores cartas posibles y con muchísimas ganas, mucha energía y con la cabeza sobre todo muy tranquila y ya te digo, con la ilusión de estar en esa final y una vez, si todo va bien y podemos estar allí, pues luchar por todo y no renunciar a nada. Sebastián Martos debutará a las 4 y 25 de la madrugada, hora de España, de este próximo sábado. En ese momento empiezan las series clasificatorias a las que el de Huelma acude con la vigésima mejor marca personal de los 45 participantes y la vigésima segunda mejor marca de las conseguidas durante este año 2015 por los atletas presentes en Pekín. En caso de meterse en la final, esta se disputará a las 3 y cuarto de la tarde del próximo lunes, día 24. Recordamos que Teledeporte emitirá en directo todas las pruebas del Mundial. Y Fernando Carro, impresionante. Y Víctor García, y Carro y Víctor García, que se queda en teoría, se queda fuera. Impresionante.